persona y esa no era la dirección electrónica de esa persona, perdió sus bitcoins, ¿sí? En cambio, con este criptoactivo, nosotros sí podemos reversar esas operaciones y recuperar nuestras monedas. Claro, hay unos procesos y unos tiempos, pero se puede hacer. Esta criptomoneda nació con un precio de 78 centavos en diciembre. Hoy está en $80, 80.69. Como todo activo digital, ha tenido puntos altos, como usted puede ver. Fue $489, el punto más alto, que fue en agosto del año pasado. Después hizo una corrección hacia abajo y está recuperándose. ¿Sí? Está recuperándose. Como cualquier activo, como le pasó a Bitcoin. Esta es la gráfica de Bitcoin en el tiempo. Bitcoin en el tiempo tuvo, por ejemplo, este pico alto aquí a $30 y cayó a 1.7. Después aquí mucha gente pensó que esto se había acabado, que ya Bitcoin había desaparecido, que era una estafa. Y luego Bitcoin vino aquí y hizo $1.000 y bajó a 200. Aquí nuevamente, la gente pensó que esto se había acabado y que era una estafa. Y Bitcoin de aquí recupera su precio y llega al punto más alto en el tiempo, que ha sido $22.000, 24, 20 por allí, y bajó a 3.000. Y hoy estamos aquí como en $16.000. Perspectivas futuras de Bitcoin, pues hablan de que va a estar $50.000 o más para el año siguiente. ¿Sí? Entonces, esta gráfica que usted ve con Bitcoin, esta es la gráfica de Bitcoin, que es una gráfica constante hacia el alza en el tiempo, con picos altos y caídas, con picos altos y caídas. Esa gráfica se está repitiendo con Bitcoin Bull, con picos altos y caídas, con la diferencia de que este pico alto y esta caída se está haciendo en menos tiempo. Nosotros creemos que un Bitcoin Bull, en un espacio de 3, 4 años, podría llegar a tener el precio que tiene hoy Bitcoin. Es decir, $16.000, $10.000, $15.000, etc. ¿Sí? Y lo que nosotros estamos haciendo se llama minería. La minería es algo bastante técnico, pues no voy a entrar en mucho detalle allí, pero hay empresas en el planeta dedicadas a la minería. ¿Cuáles son esas empresas? Son empresas que crean infraestructura, que compran tierra, montan toda esa infraestructura técnica y tecnológica, colocan máquinas muy sofisticadas para trabajar el tema de minería de criptoactivos, y estas empresas empiezan a fabricar el dinero y lo ponen en circulación de las personas que lo estamos minando y de las casas de cambio, donde se pueden comprar y vender o intercambiar por otros activos o intercambiar por dinero fiat. Esta empresa, Mining Base, es una empresa minera de Israel bastante importante, dentro de las 10 más importantes del planeta hoy. Y es la que está en este momento haciendo minería de Bitcoin Bull, de Bitcoin y de Bitcoin Bull. ¿Sí? Hasta este momento es la única. Pero ahorita, a partir de este mes de noviembre, y gracias a esta Organización Mundial de Mineros, esta es una organización mundial de minería donde están las empresas más poderosas del mundo cripto, estos grupos, por ejemplo, que se llaman pools, que son los que va a ver en pantalla, estos son los grupos más poderosos del mundo cripto. A partir de este mes, esta empresa, que se llama BTC.com, que es la minera número uno del planeta, comienza ya también a producir Bitcoin Bull. ¿Sí? Ya el interés pasó de una comunidad como nosotros, de más de 1 millón de personas, a entidades ya muy importantes del mundo cripto. Pero no solamente es BTC, también Huobi Pool va a comenzar a minar, también OKEX y también Pooling y muchas otras más. ¿Eso qué significa? Que este precio que hoy tiene la moneda de referencia en 80, 80, 82, sube y baja, muy probablemente usted lo va a ver pronto en unos valores que tal vez incluso superen su pico más alto de 480. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es sumarnos a una empresa que se llama Mining City, que es la que nos da la posibilidad a nosotros de entrar en este mundo, porque la minería es un mundo muy sofisticado. Es decir, se requiere muchísimo dinero para entrar a una minera
convencional. Es decir, si usted quiere ir a Mininvest y minar directamente con ellos, Bitcoin o Bitcoin Vault, pues tiene que tener mínimo 20 millones de dólares en la cuenta, cosa que es muy difícil para la mayoría de gente. Pero a través de Mining City, usted puede colocar capitales bajos y sumarse a la minería de este activo digital. ¿Cuál es su contraprestación? ¿Qué recibe usted después de colocar dinero fiat, dólares, pesos, euros? ¿Qué recibe? Pues recibe monedas que se van colocando en su cuenta todos los días, como se lo voy a mostrar aquí. Yo aquí voy a entrar a mi cuenta dentro de Mining City. Mining City, para que lo sepa, hace parte también de este conglomerado de empresas que están ya en la Organización Mundial de Minería. Aquí están las empresas de minería en la nube. Aquí está Mining City. Aquí también están las empresas de almacenamiento de datos, o hosting se llama eso. Aquí está también Mininvest. Sí, o sea, estamos hablando de grupos empresariales interesantes, fuertes, que están unificando fuerzas con miras al futuro. Y esta cuenta que le voy a mostrar es una de las que yo tengo. Yo tengo varias cuentas y esta es una de ellas. Lo que hemos hecho es simplemente, referenciados por alguien, ser parte de Mining City, y hemos comprado planes mineros, ¿sí? Planes mineros. Yo voy a entrar aquí donde dice comprar planes y usted va a tener el acceso a planes mineros desde cantidades muy bajas de dinero, desde cantidades de apenas $300 en adelante. Cada quien, de acuerdo a su visión y de acuerdo a su capacidad de financiera, pues va a poder comprar más minería. Pero hay planes básicos desde 300, 600, 1200, 2400, 4200, 12600, etcétera. ¿Sí? Obvio. Entre más cantidad de dinero, pues más capacidad computacional. Esto se mide en terahash. Esta de 12600 da 138. Esta de 4 da 42 terahash. Esta de 2400, 24 terahash, y así. Sí, esta cuenta que tengo aquí es un plan platino. Aquí yo ingreso a mis planes. En mis planes se muestra la potencia de minería que tengo, 138, y el plan que tengo, un plan platino de $12,000, $12,600, que se compró en mayo 8, que comenzó minería el 18 de mayo, y que me va a producir dinero hasta el 9 de diciembre del 2023, es decir, por un espacio de 1,200 días continuos. Esta cuenta, a día de hoy, en 6 meses que la tengo, ya tiene exactamente, al momento, tiene 75 monedas en el balance general, tiene otras 2 monedas más en el balance de minería, que es donde aparece la minería diaria, que está, mire, el día 13 de, que fue, creo que fue ayer 13, ¿no? Sí, ah, no, ah, sí, claro, hoy es 14. El día 13 nos pagaron, a mí me pagaron estos tres, por estas 3 fracciones de Bitcoin Vault. ¿Yo qué hago con esas fracciones? Las guardo. ¿Por qué Miguel las guarda? Porque Miguel cree que cada una de estas monedas, en un espacio de tiempo corto, de 3 años, máximo 4, pueden hacer precios similares a los que está haciendo Bitcoin hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación a Don Jair? La invitación a Don Jair es a que se sume al proceso de minería, comience a guardar sus monedas y tenga algo que se llama paciencia. Paciencia. No sé si tenga alguna inquietud, don Jair, hasta aquí. No, nada, no, todo es una explicación muy buena, muy clara, muy precisa, interesante. Correcto. También. Sí, señor. Ahora bien, mire, cuando usted puede tomar 2 opciones, la una solamente compra su plan de minería y todos los días, como le acabo de mostrar aquí en el balance, todos los días en su cuenta le depositan sus fracciones, de acuerdo al paquete que haya comprado. Eso es lo que hace la mayoría. La mayoría solamente compra su plan minero y guarda sus monedas. Nosotros, como estamos viendo una oportunidad sin igual en el planeta, única, nosotros estamos compartiendo la información. Así como Don Olimpo le está invitando a usted a que conozca, nosotros lo hacemos todos los días. Y por compartir esta información, a nosotros se nos generan unas comisiones. Estas líneas verdes
que se pagan en el tiempo, en el día a día, pues son comisiones. Esta, por ejemplo, es una comisión del 6 de noviembre. Me pagaron $30. ¿Sí? $30. Por acá me pagaron $10. Por acá me pagaron $200. Por acá me pagaron $10. Por acá 15. Por acá 10. Por acá 200, etc. Estas comisiones se consiguen por transmitir la información. Es decir, yo le transmito la información a don Jair, a don Olimpo. Don Olimpo comparte la información. Don Jair dice, pues me interesa y compra un plan minero y por eso genera comisiones en una estructura de red que le permite a usted generar más monedas. Porque eso es importante, porque todo lo que nos pagan a nosotros en comisiones, por ejemplo, esta fracción, estos $200, a mí me equivalieron ese día a 2.63 monedas. ¿Sí? 2.63 monedas, que hoy son $200. Pero que mañana, si la moneda llega a valer $5,000, ya serán 10,000. Si llega a valer 10,000, ya serán $26,000. Entonces es poderosísimo el tema de la recomendación. Poderosísimo. Entonces, eso básicamente es, don Jairo, lo que le queríamos comentar. Obviamente hay muchos datos más técnicos. Le voy a recomendar que se sume a esta plataforma que se llama MaxOutIn. Es una plataforma de educación gratuita que tenemos nosotros, perdón, en donde usted solamente se registra, se va a registrar aquí y va a poder acceder a toda esta información que está aquí, tanto en videos, en documentos y audios, y que le va a permitir a usted tener toda la información que requiera, toda la información que precise, primero para entender este mundo y profundizarlo. Si todavía es una persona que apenas está ingresando aquí, esta plataforma le va a dar una información sin igual, de un valor increíble, que le va a permitir entender este concepto. A las personas que se suman al concepto, los invitamos a que primero revisen una serie de videos que se llaman Iron Zoom, que le coloca aquí en el buscador, en videos Iron Zoom, y usted va a poder encontrar una serie, esta serie, son 10 videos. Yo les recomiendo, si puede, que se los mire todos, pero si no tiene el tiempo y la paciencia, pues mírese por lo menos los 4 primeros, que son muy importantes. Y ya con esta información que usted va a encontrar aquí, va a poder entender por qué este proyecto, Bitcoin Ball, puede llegar a ser incluso, así como lo dijo don Olimpo al comienzo, puede llegar incluso a ser más valioso que el mismo Bitcoin. En este momento, casas de cambio, estas que están aquí en pantalla, son 12 casas de cambio que ya están en pantalla, con las cuales usted puede cambiar sus Bitcoin Ball por cualquier activo digital, o por dólares incluso. Y a partir de este mes, ya entra la segunda casa de cambio más poderosa del planeta, a listar también Bitcoin Board. Sí, entonces estamos ante un proyecto demasiado transparente, serio, un proyecto que le invita a usted a generar un dinero bastante importante en el tiempo. Aquí no le estamos diciendo, don Jair, usted va a colocar aquí $5,000 y en un mes, en 5 meses se va a hacer rico. No, eso es engañar a la gente. Nosotros le estamos diciendo que este proyecto tiene un potencial de volverlo millonario, claro que sí, pero con paciencia. Si estas monedas, don Jair, mire, estas yo tengo aquí ya 75 monedas, bueno, tengo más, 75 más 2, 77. 6 meses, yo llevo 6 meses en con esta cuenta, yo tengo más cuentas, con esta cuenta 6 meses. 75. Yo creo que no sería nada loco pensar que en lo que me falta de minería, que son 34 meses más, pueda tener aquí mínimo 100 monedas. 100 monedas... moneditas, si cada una de esas se valoriza a 10,000, pues es $1,000,000. Y $1,000,000 le puede cambiar la vida a cualquier persona del planeta. Pero para que eso se dé, la gente tiene que tener primero conocimiento, es decir, tiene que sí o sí educarse. Y segundo, tiene que tener paciencia.
La paciencia que tuvieron las personas, don Jair, que conocieron Bitcoin en sus inicios y guardaron sus monedas. Hoy estas personas que guardaron sus monedas y tienen 5.000, tienen 2.000 Bitcoin, tienen 500 Bitcoin, etcétera, 100 Bitcoin, son millonarios. ¿Sí? Son millonarios. ¿Qué necesitaron ellos? Paciencia. A estos les tomó una década. A nosotros nos va a tomar menos tiempo. ¿Por qué nos va a tomar menos tiempo? Porque ya el trabajo está adelantado por Bitcoin. O sea, Bitcoin en esta década avanzó mucho. Sí, ya hay regulación, ya hay, bueno, un poco de ventajas al mundo cripto. Y nosotros creemos que ese espacio de tiempo se va a generar en apenas 4 años. Ese es don Jair. Excelente. Bueno, dos preguntas que tengo. Dígame. La primera sería, si uno adquiere un paquete de minería, ¿tendría que comprar un computador especial o...? No, de hecho en cualquier computador y desde su teléfono, usted no necesita nada de eso. Ah, bueno. Nada, solamente un computador o su teléfono, nada más. O sea, la otra sería, el paquete es intocable, no se puede, o sea, uno no puede hacer un retiro así, por ejemplo, un ejemplo nomás, un retiro antes de en cualquier momento, pues. Usted puede retirar diario, don Jair. Si usted quiere retirar estas ejemplos, si yo quisiera retirar esta fracción, esta, de 0,08, yo la puedo retirar, si quiero. Y la llevo a una casa de cambio de las que hay, por ejemplo, a esta. Esta es una casa de cambio asiática muy importante que se llama mxc.com. Y aquí yo puedo vender esa fracción y la puedo cambiar por Bitcoin. Yo puedo hacerlo diario, ¿no? Acá no hay restricción de nada. Ok. Mira, aquí está. Bitcoin, Vol versus Bitcoin. ¿Sí? Entonces yo traigo mis monedas aquí y las intercambio. Y ya, dispongo de mi dinero. No necesito esperar el tiempo que de 1.200 días. Usted puede esperar. Nosotros vamos a esperar, obviamente, el tiempo porque estamos valorizando nuestro activo. Pero ejemplo, si en algún punto de su viaje con nosotros, usted tiene una necesidad, no sé, digamos que estas dos monedas, necesito plata mañana porque tuvo una urgencia, pues las vende. Ya tiene $182. No hay restricción de eso. Ah, correcto. Gracias. Con todo gusto. No sé si tenga algo otra inquietud, don Jai. No, todo está claro. La verdad es que, bueno, está interesante este proyecto. Como todo, igual hay que pensar qué se va a hacer y cómo. Pero claro, muy interesante. Sí. Claro que sí. Nosotros tenemos presentaciones diarias, ¿no? Todos los días. Todos los días estamos compartiendo la información. Personas ya con muchos resultados, con mucha experiencia dentro del mundo de los negocios, presentan la oportunidad y a cada quien deciden el tiempo cuando ingresa. ¿Sí? Como le digo, este es un proyecto de paciencia, ¿no? Nosotros no le estamos diciendo a la gente, entre, coloque X cantidad de dinero y mañana ya tiene miles de dólares. No, la verdad, los negocios que aparecen así son estafas, son robos. Este es un proyecto de paciencia que requiere entender el mundo cripto, entender lo que es el mundo cripto, comprender que ya hay una historia con algunos criptoactivos, ¿sí? Entender su tecnología, obviamente, y esperar que el mercado haga su parte, el mercado y el ecosistema, que crezcan, ¿sí? MiningBest, que es el soporte tecnológico que tenemos, no es una empresa que apareció de la noche a la mañana. De hecho, ellos están participando ahorita, van a participar en este evento que se va a realizar en Hong Kong, en los próximos días, el Hong Kong Blockchain Week 2020, ¿sí? Este es un evento del mundo cripto bastante importante, se celebra el 18 de noviembre, y si usted ingresa aquí a los partners, a los patrocinadores, dentro de los patrocinadores está, dentro de los patrocinadores, en categoría diamante, está MiningBest, ¿sí? Y dentro de los oradores, dentro de las personas que van a estar exponiendo allí en esta conferencia bastante poderosa del mundo cripto, está el señor Peter Zlinsky, que es el
Senior Vicepresidente de Negocios y de Desarrollo de MineInvest. Este señor va a estar rodeado de todas estas personas que son personas muy influyentes dentro del mundo cripto, compartiendo información. Es decir, estamos ante una empresa que ha participado no solo en este, sino en varios eventos criptográficos, siendo incluso reconocida muchas veces con premios por ser una de las mineras más importantes. Entonces estamos ante un proyecto que tiene todas las arandelas, don Jair, para ser un proyecto en el cual usted puede venir, estar tranquilo, con confianza, con la certeza de que su dinero va a estar produciendo muchos beneficios. ¿Sí? Aquí está, mire, los eventos en los que ha participado MineInvest en el planeta, en diferentes oportunidades. Este es el señor Eyal Abramovich, el CEO de la empresa, etcétera. Aquí puede usted venir y buscar toda la información que quiera de la empresa. Entonces, eso le queríamos comentar, don Jair. Espero pues que esta corta presentación le sirva para que tome acción. La verdad es que no hay que pensarlo mucho, don Jair. Aquí el que piensa, pierde. Así de simple. Yo le digo a la gente, aquí el que piensa, pierde. ¿Qué va a pensar uno, don Jair, cuando ya la minera más poderosa del mundo, que es BTC.com, está entrando? Si usted es una persona que puede entender el mundo, ¿sí? Si la minera más poderosa del planeta y el exchange número 2 del mundo, que es Bittrex, ya están en este cuento, ¿por qué yo no habré de estar? ¿Sí? Pues yo ya estoy. Don Olimpo ya está. Obviamente usted está conociendo esto ahorita, pero yo creo que si va a entrar BTC, si va a entrar Wobbypool, si va a entrar OKEX, que son las mineras más poderosas del mundo, yo no creo que ellos vayan a entrar a un proyecto que no tiene futuro ni sentido. Se la dejo allí para que la analice, don Jair. Listo, claro que sí. Gracias, muy amable. Vale, don Jair, ¿en qué ciudad se encuentra? En Cartagena, Colombia. Ah, está en la costa atlántica, fantástico. Perfecto, sí, ahí tiene la información. Estamos de lluvia, ya. Estamos de lluvia. Sí, está lloviendo, ¿no? Todo Colombia, acá yo vivo en el sur, yo vivo al otro extremo, en Ipiales, en Nariño. También estamos de lluvia. Y don Olimpo está en la hermosa ciudad de Pereira, ¿no? Ah, no, Armenia, ¿no? Armenia, Quindío, mi estimado. Estamos en estamos a la, don Olimpo está a la mitad. Yo soy al sur y usted está al norte. Eso, estoy aquí en intermedio. Le agradezco inmensamente. Exacto. A Miguel, esa excelente presentación, excelente. Siempre con todos los detalles bien, bien claritos. Bueno, Jair, entonces ya queda en usted tomar su decisión el día que desee, me avisa y... Listo, claro que sí, con gusto. Hacemos claro que sí. El proceso, ¿vale? Listo, gracias. Vale, ya don Jair, ahí don Olimpo lo irá nutriendo de detalles y de información, y cualquier cosa que necesite, don Olimpo, si es tan amable, compártale si quiere mi contacto a don Jair, y compártame el de don Jair, para que si tiene alguna pregunta o duda o inquietud, claro, con todo gusto se la resolvemos, ¿vale? Listo, claro que sí, muy amable. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga. Listo, gracias. Gracias, muy amables a todos. Un abrazo a todos.